le hago entrega oficialmente de esta metodología. Con presencia del secretario general de la OEA, Luis Almagro, se dio el primer acercamiento entre el presidente electo de Guatemala, Bernardo Arévalo, y el presidente actual, Alejandro Yamatei, quien aseguró que el 14 de enero de 2024 se hará la transmisión de mando, como lo manda la Constitución, descartando las dudas sobre si Arévalo podrá tomar posesión. Con contundencia, como me lo han pedido, el doctor Arévalo será el próximo presidente. El presidente electo había denunciado anteriormente un golpe de Estado en curso para evitar su toma de posesión y aprovechó esta reunión para pedir que se respete el debido proceso. A instituciones que mantienen una actitud de agresión y de acoso, sigan el ejemplo. A criterio del experto Francisco Quesada, la reunión fue un buen paso, pero no garantiza la toma de posesión de Arévalo. No creo que sea ninguna garantía. Y la presencia de la OEA permite la vigilancia del proceso a nivel internacional. Es una ventana para que la comunidad internacional nos observe. Arévalo describe como asalto ilegal a una investigación emprendida por el Ministerio Público sobre supuestas irregularidades en la formación de su partido Movimiento Semilla, suspendido por orden de un juez penal, resolución que el Tribunal Supremo Electoral dejó en suspenso. Eugenia Sagastume, Voz de América, Guatemala.